Lima fue testigo de unos fuertes enfrentamientos entre vándalos y policías durante una protesta contra la nueva presidenta del país, Dina Boluarte, sucesos que acabaron con saqueos, ataques a medios de comunicación y heridos en el centro de la ciudad. La protesta inició con reclamos de ciudadanos que pedían la liberación del expresidente del país, Pedro Castillo, a quien mostraron su apoyo. El paso al legislativo fue impedido por parte de la policía y ahí iniciaron enfrentamientos con lanzamientos de piedras, bombas de gas lacrimógeno que acabaron con varios detenidos y heridos. Del mismo modo, la Asociación Nacional de Periodistas de Perú condenó los atentados sufridos a sedes físicas de Panamericana TV, América TV y Canal N, donde varios tiraron piedras a las puertas y ventanas de los medios. Además, tiraron piedras y bloques de cemento al camión de la emisora Exitosa y agredieron al conductor de la unidad móvil. Las autoridades señalaron que 119 policías peruanos han resultado heridos en los enfrentamientos con manifestantes que protestan contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo confirmó este lunes que ha aumentado a 7 la cifra de fallecidos en algo más de 24 horas en los enfrentamientos entre la policía y manifestantes que piden la renuncia de la nueva presidenta y el cierre del legislativo.